El viernes pasado se lanzó el disco Beast de la banda Vamp. Este es un hito ya que es el primer álbum discográfico japonés que se edita en Chile y en Sudamérica. Vamos a ver la siguiente nota sobre esto. Bang, long, stop everybody. Bang, long, stop everybody. Hola, mi nombre es Claudio, estoy a cargo del Fans Club oficial de BAMS en Chile, BAMS Chilean Street Team, y estamos en el lanzamiento oficial del álbum Beast, el segundo álbum de la banda BAMS y el primero editado en Chile. Mucha gente se agolpó a las afueras de Feria Mix y estamos bastante contentos que todo ha salido bastante en orden, a pesar de que están todos eufóricos por comprar el disco. ¿Cuántos compraste? Compré 5, uno para mí y otro para mis amigas. Y, o sea, una sensación que no se puede explicar porque años esperando que la banda llegara a Chile, más de 6-8 años y, no sé, increíble. Hola, mi nombre es Gonzalo García, soy el productor de Noix, la empresa que va a traer a BAMS aquí a Chile el día 6 de noviembre, sábado, a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. En el tour mundial que ellos van a realizar, que va a ser en Europa, en Asia, en Norteamérica y en Sudamérica, eligieron unas ciudades muy puntuales. En el caso de Europa es París y España, en el caso de Norteamérica es obviamente Norteamérica, son tres ciudades que van a visitar, que es Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas, y acá en Sudamérica es solamente Santiago, que va a ser acá en Chile.